Con ese apoyo que nos están dando en esta festividad. Por otra parte, está abierta la puerta del templo. Como creyentes pueden hacer su visita, que es la mejor intención para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por siempre, porque hemos visto año por año nos vienen apoyando en esto. Por otra parte, señores, está abierta la puerta del templo, como creyentes pueden hacer su visita, que es la mejor intención que tenga, señor. Thank you.
Cristo Rey, viva Cristo Rey. Pues hermanos, vamos a presentar nuestra ofrenda de alabanza, de adoración a Jesucristo en ese título de Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Unidos a los mayordomos, a toda la comunidad de Jatitlán, a sus familias, a los enfermitos, a doña Mari y otros más por ahí que están en cama, ¿verdad? Están pues ya cansados después de 90, 95 años. Vamos a pedir al Señor que bendiga a nuestros ancianitos, que bendiga al mundo entero, a los migrantes que seguramente están recordando, tenemos fiesta en el pueblo de Jatitlán, ¿verdad? Y algunos se les moja sus ojitos, ¿verdad? Allá en el norte, ¿verdad? Cuando se acuerdan de su rancho, de su pueblo, aquí en Tejatitlán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, antes de iniciar nuestra misa, vamos a agradecerle sinceramente a Dios todos los beneficios, las bendiciones que derrama sobre cada uno de nosotros. Y antes de que iniciemos nuestra misa, vamos a reconocer que somos pecadores delante de Dios. Don. Hermanos, con su cruz, dense la paz, hermanos.
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy yo el que te sientas, pero una palabra tuya bastará para sanar. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.
Thank you.
La tercera carrera
the journey. Una aplauso para ellos. A ver, ¿quién se la llevó? Se levante la mano el que cruzó primero la meta, por favor. Allá vemos ya que aparecen los corredores. El joven Johnny y el joven Bernabé. A ver, que levante la mano quién pasó primero la meta. Como siempre, el joven de playera azul. Un aplauso para estos dos jóvenes. Chochín, Chochín. Inicio a la entrega de los premios. Y por favor, las personas que estuvieron observando ahí cerca de las metas, si alguien me puede ayudar a verificar lo que yo anoté, hagan el favor de presentarse aquí, por favor. Señora Arely, ¿puede pasar aquí junto al sonido, por favor? Bueno, vamos a hacer entrega del primer lugar de parte de la señora Arely y el señor Luis Martínez de San Jerónimo. 500 pesos a Johnny Ramírez, 300 al joven Bernabé. Muchísimas gracias por hacer en grande la festividad de nuestra comunidad. Y a Chuchín, 100 pesos para que le eche más ganas y entrene próximamente y se lleve el primero. De todos modos, todos sacaron su primer lugar, segundo, tercero, como sea. Esperemos que lo disfruten, por favor, y no vayan a consumir mucho alcohol. Les ayudamos nosotros con un poquito para que no les toque todo a ustedes. Un saludo para todos los que hicieron el favor de acompañarnos, para el joven que se llevó el primer lugar, para el joven Jesús de San Antonio, que también pues hemos visto que año con año nos acompaña y es un buen participante. Quisiéramos que todos se llevaran el primer lugar, ¿verdad? Pero depende también del entrenamiento de los caballos. Les pedimos que pues sigan entrenando. En cualquier otra fecha vamos a organizar otra carrera.
para que sigan participando. Gracias por su atención, que pasen muy buenas tardes y vamos a seguir disfrutando de todas las actividades que están preparadas para todos aquí en la comunidad.